interbentzioak. Bueno, hasi baino lehenago, bidali nahi genion hemendik besarkada bat eta txalozaparrada bat Alfredo Ramirezi, erreharria bezala asko ezagutuko duzuena, urtebeteko kartzela zigorra ezarri diotelako, eta bueno, gure txalorik handiena, eta... Bueno, gaur gu kantolatu dugun mai inguru honetan, hemen ikusten duzuen bezala, baimenik ez kanpainaren barnean sartzen dugu, eta mai inguru bat antolatu dugu Aida Sanui, Kupeko kide eta SPS-eko kide ohiarekin, eta Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusiarekin. Ni hasiko naiz interbentzio txiki batekin, batez ere, bueno, baimenik ez kanpaina aurkezten eta gero galdera ronda irekiko dut alde batetik hasiko naiz Aidari galderak egiten, gero Arnaldori eta gero irekiko dugu tarte bat hemen zuek guztiokin galderak egiteko eta erantzuteko eta beraiekin bueno, konpartitzeko pixka bat mai inguru honen gaia, Katalunia, Euskal Herria eta hori guztia. Orduan, bueno, hasteko baimenik ez kanpaina martxan jarri genuen irailaren hasieran, irailaren 7an eta geroztik bat ekintza desberdinak eta ekimen desberdinak egin ditugu Euskal Herrian. Alde batetik, bi asmo ditu dinamika honek. Alde batetik, babesa eta elkartasun internazionalista, adieraztea herrialde katalanei eta kasu honetan Prinsipateko prozesu independentistari. Eta bestalde batetik, gure asmoa ere bada, prozesu hori guztia ere Euskal Herrira ekartzea, horregatik gure kanpainaren lema, ez? Baimenik ez aski izateko Euskal Herriak independentzia. Gure ekarpena egin genuen modu hontara gazteok eta horrela egin diogu ekarpena Euskal Herria ekarri nahi dugun eta ekarri behar dugun prozesu independentista eraldatzaile hori martxan jartzeko. Eta gure konpromisoa berresten dugu horrela, lehenengo lerroan edo gazteok ere egoteko. Guk esaten duguna da, 1978ko erregimenaren austuran edo apurtze horretan horren atean egon gaitezkela eta geroz eta aukera handiagoa dela hori gertatzeko, ez? 1978ko erregimenak zutabe garrantzitsu batzuk ditu eta bitan labur bilduz eta bi hitzetan eta gaizki esan da, esan dezakegu dela kapitalismoa eta dela Espainiaren batasuna, ez? Una grande y libre. Eta elite politiko-ekonomikoak orain inoiz baino gehiago zalantzan daudela eta aukera hori aprobetsatu behar dugula eta ate hori irekita dagoela guretzat ere oraingoan. Duela 40 urte austuraren aldeko apostua egin zuten batzuek eta hori inoiz baino biziago dago orain ere 2017an eta 2017an austura hori ere bada independentzia eta bada estatu propioaren aldeko ekimena eta prozesua bera. Ulertzen dugu Kataluniako Prinsipateko prozesua izan dela herri prozesu bat, mobilizazioek auspotu dutenak eta desobedientziarik eta handi bat egiten nahi direla oraingoan ere, ez? Horretan ere eta prozesu osoan gazteok lehen lerroan egoteko konpromisoa hartzen dugu eta argi daukagu orain ere posizionatzeko garaia dela. Guk argi dugula eta prozesu independentista hori martxan jarri behar dugula herrigintza ardatz izanen duena. Azpimarratu nahi izan dugu askotan ere borrokak merezi duela eta sinetsita gaudela hau aldatzeko aukera daukagula eta prozesu independentista martxan jartzeko aukera daukagula gazteok ere eta gaur eta hemen historia idaztera goazela. Eta batez ere, bueno, Euskal Herrian uste dut azken aldian asko ari garela hitz egiten, baina hori iritzi pertsonala da, baina hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea heldu dela. Hori besterik gabe gurea eta orain hasiko naiz pixka bat Aidari galdera batzuk egiten, que hago las primeras preguntas y vamos hablando de ello, ¿vale? La primera pregunta es cómo se ha ido gestando el proceso independentista y cuáles han sido las claves en tu opinión para que el proceso llegue a este punto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por habernos invitado hoy a Leioa y mandar desde Cataluña un abrazo revolucionario y fraternal al pueblo de Euskal Herria, porque os sentimos siempre muy cerca, sentimos vuestro apoyo, sabemos que no se va a terminar nada el 1 de octubre y como pueblo hermano que os sentimos, pues daros las gracias antes de empezar. Para responder a la pregunta, yo creo que el proceso de independencia en Cataluña no es nada nuevo, no hace 4 días que ha comenzado. La Esquerra independentista somos herederos de una herencia independentista que ya luchaba por la independencia durante el franquismo. En los años 80, en el año 80 precisamente,
en Barcelona ya se hablaba de manifestaciones, ya se hablaba de lemas donde la independencia aparecía como una demanda central, en manifestaciones donde se reivindicaba pues la no centralización de las instituciones en ese momento. Es una tradición que viene de lejos. Luego nos podemos remeter al año 92, donde los Juegos Olímpicos llegan a Barcelona y se quiere, bueno, Barcelona es una ciudad que de repente sale al mundo, y hay más de 50 militantes de la izquierda independentista detenidos, torturados por defender la independencia y por poder mantener la españolidad de los Juegos Olímpicos en Barcelona. El Estado pues utiliza las herramientas que bien conocéis aquí en Euskal Herria. Para remeterme un poco más al ciclo movilizador independentista de estos últimos años, nosotros siempre dividimos un poco los procesos, el proceso de movilización independentista en tres fases. La primera de ellas llega entre 2005 y 2010. Sabéis bien que durante esa época en Cataluña, digamos que hay unas aspiraciones sociales, nacionales y políticas que el Estado no está resolviendo, y en ese momento se considera que hay que mejorar el autogobierno en Cataluña, y hay un consenso político mayoritario en Cataluña por apostar por esa vía, y se trabaja en el famoso Estatut de Cataluña, que se vota en el Parlamento por una amplia mayoría parlamentaria, se ratifica en las calles en un referéndum en el pueblo de Cataluña, que mayoritariamente aprueba este estatuto, y es los recursos del fantástico Partido Popular y el Estado Español que se encargan, junto al Tribunal Constitucional, de recortar y de cepillar, como se conoce popularmente, el Estatut de Cataluña. Eso en Cataluña se come muy mal, porque hay entre 20 y 25 artículos que aparecen en ese estatut, que dan mayor autogobierno, más competencias a Cataluña, que aparecen esos mismos artículos en otros estatutos, como el Estatuto Andaluz, y en ese estatuto no se recortan, y en Cataluña sí. Eso sienta muy mal en Cataluña, se interpreta como un desprecio hacia las voluntades mayoritarias del pueblo catalán, y eso lo explico y lo explicamos siempre, porque de allí sale la semilla de todo lo que ha sido el proceso independentista estos últimos años. En esa misma fase del proceso, cuando el estatut pues está ocupando una parte importante de la agenda política y mediática en Cataluña, los movimientos sociales más clásicos y las organizaciones independentistas que en ese momento estaban trabajando en Cataluña empiezan una iniciativa popular que también estáis llevando a cabo aquí en Euskal Herria, que son las conocidas consultas populares. Estas consultas empiezan en el año 2009, en septiembre, en un pueblo cerca de, bueno, en una comarca que se llama el Maresme, cerca de Barcelona, en septiembre del 2009, y terminan dos años después en Barcelona, el año 2011. Casi un millón de catalanes se expresan en esas consultas populares, más de 500 municipios se expresan en ese sentido, preguntando en consultas sobre el futuro político de Cataluña, en un momento en que la independencia no ocupaba la agenda política en ningún caso de Cataluña. Sí que se reclamaban más competencias, mejor autogobierno, pero en ningún caso en ese momento nos esperábamos que las consultas fuesen a tener pues la participación que tuvieron. Cuando se finaliza este ciclo, empieza un segundo ciclo que nosotros lo enmarcamos entre el 2010 y el 2015, que para nosotros pasan dos cosas claves para poder entender la tercera fase y por tanto cómo hemos llegado hasta aquí. En esta segunda fase aparece el 15M. El 15M tiene un impacto importante en Cataluña, el descontento hacia la política catalana y española. La crisis económica, entendemos que no solo es una crisis económica, sino que fue una crisis política, ética, de valores, y eso en Cataluña esclata con una indignación importante.
y son los sectores independentistas los que audazmente consideran que en un momento como este, en el que había un descontentamiento con el orden establecido, es un buen momento para empezar a plantear a amplias capas sociales que la independencia puede ser una herramienta para mejorar las condiciones objetivas de vida de la clase trabajadora, que entendemos que era la manera, la única manera para que el proceso independentista pudiese tener un apoyo social importante que nos permitiese llegar donde estamos ahora. Justo también en ese periodo, en el que el 15M ocupa las calles, aparece la Asamblea Nacional Catalana. En una primera fase, la Asamblea Nacional Catalana tuvo una importancia brutal porque hacía de tensor de los partidos y las instituciones. Los medios de comunicación, España, el Estado en general, siempre ha intentado socializar muchísimo la idea de que la independencia era una herramienta de Artur Mas para tapar la corrupción. Y el proceso independentista arranca y Artur Mas se tiene que subir porque su electorado está subiéndose en el barco. Eso es importante aquí remarcar el papel de la Asamblea Nacional Catalana porque permite desbordar por abajo posibles pactos y pactos oligárquicos entre la burguesía catalana o la oligarquía catalana y la oligarquía española para poder frenar ese impulso popular que en el año 2012-2013 ya empezábamos a notar de una manera bastante seria, porque en el año 2012 en Barcelona, sin la independencia aún marcar un eje central en la agenda política, reúne a un millón de personas en Barcelona diciendo abiertamente queremos la independencia. En ese momento los partidos se miran las calles diciendo qué está pasando aquí, y la Asamblea Nacional juega un papel importante. La Asamblea Nacional no sale impulsada por Convergencia, ni por Esquerra Republicana, ni por la CUP. Para explicaros una anécdota, la Asamblea Nacional Catalana sale de una iniciativa de un grupo de gente de diferentes sectores, que venía de la Asamblea Catalana, que venían algunos del PSUC, de tradiciones, diferentes tradiciones que no eran originariamente de la Esquerra Independentista, y confluyen en un espacio donde las primeras reuniones, precisamente, cuando se están escribiendo por correo electrónico para empezar a engendrar la Asamblea Nacional Catalana, se esconden las identidades y los orígenes políticos en qué partido estaban o en qué entidades estaban, para no tener prejuicios y para poder trabajar en un proyecto que no esté capitalizado a priori por ningún actor político, el Convergencia, de la CUP, etc. La Asamblea Nacional Catalana tiene un papel muy importante en ese ciclo a nivel de movilización civil muy importante en Cataluña. Habréis visto las 6 diadas que llevamos de récord en las calles, llenando las calles de Barcelona de tipos de gente y de amplias capas populares como nunca se había visto en Cataluña, y yo me atrevería a decir que en muchos sitios de Europa. Y no solamente es una herramienta para movilizar los 11 de septiembre, sino que consiguen organizar a nivel popular y a nivel local a muchísima gente que hasta ese momento no se había sentido llamada a activarse políticamente a favor de alguna causa justa. Y en ese momento sí que empezamos a notar que no es solo salir a los 11 de septiembre, sino que la población se está organizando en sus calles, en sus barrios, en sus pueblos, para empezar a trabajar seriamente hacia una hoja de ruta que nos pueda llevar hacia donde estamos ahora. Esta etapa se termina con el 9N, la famosa consulta, proceso participativo, etcétera, etcétera. Nosotros desde la CUP sí que apostábamos para que esa consulta pudiese ser vinculante, porque considerábamos que el sentir de las calles nos llevaba a tener que valorizar ese proceso participativo y no descafeinarlo. Pero en ese momento Convergencia tenía una postura, Esquerra Republicana tenía otra, Junts pel Sí aún no existía.
Y al final se consideró que tenía que ser un proceso participativo y que su función tenía que ser echarle un pulso al Estado español. Así fue, la participación fue alta, el independentismo se movilizó, la gente tenía ganas de más, el ciclo no se paraba, si había algún actor que deseaba que las calles se frenaran, provocó justo al contrario, la gente aún lo tenía más claro. Y eso se notaba muchísimo en las calles, en las conversaciones de los bares, cómo la gente empezaba ya a ver la independencia como una realidad y no como un deseo, que era un poco el deseo utópico que se tiene. La gente ya lo empezaba a ver como una posibilidad real. De ahí nos vamos al último ciclo, que es el más reciente, que empieza el 27 de septiembre del año 2015 con las famosas elecciones plebiscitarias en Cataluña. Este ciclo a priori tenía un problema, que es que se dejaba todo en manos de las instituciones y los partidos políticos, y eso hay un problema, porque nosotros creemos que este proceso se ha abierto por abajo por la movilización popular y gracias a ella, y no se entiende de otra manera, de ninguna otra manera se puede entender el proceso de independencia de Cataluña. Y en ese momento las instituciones y los partidos políticos lideran lo que viene a ser la última fase de este proceso que nos ha llevado hasta ahora. A mí, si me preguntan cómo se entiende que el proceso ha llegado hasta aquí, yo entiendo y nosotros entendemos que han confluido dos demandas mayoritarias. El 15M y la indignación popular que llenó las calles estos últimos años vio la confluencia con una herramienta política, como es la creación de una república catalana, para solucionar los problemas reales del día a día de la gente. Los últimos ciclos electorales en el Estado, que han sido muchísimos estos dos últimos años, desde los sectores independentistas nos podíamos ver con un poco de, no miedo, pero sí con un poco de expectativa cómo se iba a resolver cómo se iban a resolver estos ciclos electorales y qué mayorías se configuraban en el Estado. Porque a lo mejor había una parte de la sociedad catalana que consideraba que sus condiciones de vida iban a mejorar antes, con una regeneración del Estado español, con otras mayorías, Podemos, etcétera, etcétera, que no con la independencia. El tema es que las elecciones españolas dibujaron otra vez unas mayorías muy claras que no resolvían de ninguna manera el conflicto territorial en Cataluña, de ninguna manera. Y precisamente se terminan los ciclos electorales en Cataluña reforzando mucho más la idea de que la independencia es la única vía que en Cataluña va a permitir vivir más dignamente. Básicamente porque no hay otra alternativa en el Estado. Las mayorías que se configuran en el Estado en Cataluña son minorías políticas, sociales y parlamentarias. El Partido Popular, que sale reforzado del último ciclo electoral, en Cataluña es el segundo partido menos votado en el Parlamento. No representa a un sector importante de la sociedad catalana. Y eso hace muchísimo más que el independentismo se refuerce y podamos llegar hacia donde estamos hoy. A nivel de cómo ha ido esta legislatura entre la CUP, Junts pel Sí y la mayoría parlamentaria, yo creo que ha sido interesante, que ha habido mucho filibusterismo, como se llame en términos populares, pero al final el impulso de la calle ha hecho que sí o sí tirásemos para adelante y llegásemos donde estamos. Yo creo que los actores políticos que lo tenían claro han jugado con audacia. El hecho de meter el referéndum en la hoja de ruta y que esto se pueda dirimir de la manera más democrática que existe, que es poner un referéndum y que tanto los del sí como la gente del no se pueda expresar en las urnas, nosotros desde la CUP creíamos que era la mejor manera de redimir el conflicto. Cuando Carles Puigdemont, nosotros no aprobamos los primeros presupuestos de la Generalitat, no sé si estuvisteis enterados del tema, esto crispó mucho al independentismo, ya están los radicales de la CUP, anticapitalistas, pidiendo, bueno, ya vamos a hablar de esto cuando tengamos la República, ahora esto no toca. Nosotros sí que creíamos que esto,
que esto tocaba, no aprobamos los presupuestos, el gobierno de Junts pel Sí se sentía muy debilitado, Carles Puigdemont se sometió a una moción de confianza en el Parlamento, nosotros aprobamos la moción de confianza a cambio de un referéndum. Nosotros esto de las etapas del proceso y la hoja de ruta que se reconfigura, y ahora hemos hecho unas plebiscitarias y ahora haremos no sé qué y luego nos reconvertiremos y haremos una lista ciudadana para hacer no sé cuántos. Creíamos que la calle lo había dicho muy claro, que llevamos muchos años ya de movilización ejemplar en Cataluña con una demanda mayoritaria muy clara y que teníamos que dar respuesta a esa demanda. Junts pel Sí acepta poner el referéndum en la hoja de ruta y llegamos hasta donde estamos ahora, a una semana del referéndum, que luego si queréis os explico cómo están ahora mismo las cosas en Cataluña, que es bastante interesante, y si queréis hacer preguntas en ese sentido, encantada de responderlas, pero si tengo que explicar cómo he llegado hasta aquí, yo haría la idea de hacer confluir el 15M y el descontentamiento popular con la idea de que la independencia es una herramienta para la clase trabajadora, sin ninguna duda. ¿Contradicciones? ¿Cuáles son las contradicciones que habéis tenido que encarar durante este proceso? ¿Cómo los habéis gestionado? A ver, las contradicciones están siempre. En todos los sitios, y hagas lo que hagas. Esto lo teníamos clarísimo, y más a nivel institucional, a nivel de tener que trabajar con la derecha catalana, una fuerza anticapitalista que dice abiertamente que hay que salir de la Unión Europea y demás, es difícil trabajar con ciertos sectores, sobre todo ciertos sectores de convergencia que representan el catalanismo más pactista con el Estado, es difícil. Aunque yo siempre giro la tortilla con lo de las contradicciones, y yo creo que los demás actores han tenido muchísimas más contradicciones que la izquierda independentista. Nosotros no nos hemos movido. La izquierda independentista lleva toda la vida diciendo que la independencia debe servir para cambiarlo todo. Y esto es lo que ahora está diciendo Puigdemont, Artur Mas y el nuevo PDeCAT. Por tanto, yo creo que las contradicciones las tienen ellos, porque son ellos los que se han movido totalmente hacia nuestros planteamientos políticos. Y no solo contradicciones por parte de la derecha catalana, que se ha tenido que enfrentar a la oligarquía española con la que ella se había sentido toda la vida muy cómoda pactando. Jordi Pujol se ha sentido perfectamente cómodo teniendo la clave de la gobernabilidad en el Estado español, un poco como pasa ahora aquí con el PNV. Ya vamos a ver qué pasa también con esto, pero hasta ahora la clave es la que es. También hay contradicciones por parte de la izquierda española. El papel de Podemos y sobre todo los comuns, que es como se conoce al espacio político de Podemos en Cataluña, ha tenido muchísimas contradicciones a la hora de empezar a hablar y posicionarse en relación al referéndum, porque ellos defendían el derecho a decidir cuando era una cosa que era bastante etérea. Ahora que el referéndum es una realidad en todos los sentidos, les cuesta muchísimo más y les genera muchísimas contradicciones. Y no solamente a los comuns, sino a los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, etcétera, etcétera. Yo creo que las contradicciones están ahora allí, más que en la izquierda independentista, que nosotros estamos donde queríamos estar. De momento, el 1 de octubre es... Y el POS es donde queremos llegar de verdad, pero de momento yo creo que las contradicciones están mucho más en su tejado que precisamente en el nuestro. Bueno, ya la última para luego seguir con Arnaldo. Hablando del 1 de octubre y del POST, ¿no? Has dicho que el POST es lo que de verdad os interesa. ¿Qué abanico de posibilidades y peligros se abre ahora para el movimiento de liberación? ¿Qué hay después del 1 de octubre? Nosotros... tenemos muy claro que sí o sí el referéndum se va a celebrar. El Estado español no tiene posibilidades de frenar el referéndum. Puede traer a toda la policía en Cataluña. No, no lo van a poder parar. Lo saben. Lo tienen muy claro y por eso actúan estas semanas como actúan. Lo tienen muy claro. Nosotros vamos a votar, lo tenemos muy claro. El 1 de octubre va a haber urnas en Cataluña, ya pueden buscar donde quieran. Las urnas van a estar en los colegios y lo saben.
Y si el 1 de octubre gana el sí en las urnas, en Cataluña vamos a proclamar, como es lógico y como todo el mundo se imagina, al cabo de 48 horas, que es lo que aprobamos en el Parlamento de Cataluña y que recogía la ley del referéndum que aprobamos junto a la ley de transitoriedad jurídica, que da el marco legal para poder implementar la República Catalana, vamos a hacer una declaración de independencia y vamos a empezar un proceso de 6 meses, donde en toda Cataluña va a haber asambleas abiertas y se va a formar un fórum social constituyente que va a estar integrado por entidades, gente de la sociedad civil, partidos políticos, para empezar a plantear el proceso constituyente, cómo queremos la Cataluña a partir del día 3 de octubre. Después de esos 6 meses, se van a hacer una elección de una asamblea constituyente que va a recoger todos los debates y todas las conclusiones de ese fórum social, que es vinculante y así lo recoge legislativamente el Parlamento. Y cuando esa asamblea constituyente se haya formado y haya redactado una constitución catalana, esa constitución, como es lógico, se va a referendar en el pueblo de Cataluña, y una vez tengamos la constitución catalana vamos a hacer las primeras elecciones de la república y vamos a vivir como un país normal, que es lo que queremos, y no vivir en este estado demofóbico que yo creo que a quien no tenía ganas de votar que sí, esta última semana le han dado más ganas que nunca de votar que sí, y esto en la calle también lo sentimos, y desde aquí mandar un mensaje al Estado, que lo está haciendo muy bien, que si ya preveníamos que la participación iba a ser alta después de lo de la semana pasada y lo que podemos prever que va a venir esta, creemos que va a haber colas infinitas en los colegios electorales y mucha gente que no tenía pensado seguramente votar que sí, va a votar que sí porque el Estado le ofrece básicamente represión y más represión y seguramente imágenes que recuerdan a una España que muchos de ellos habrán vivido y que no quieren volver a ver. Así que muchas gracias, Estado, porque generas justo lo contrario. A partir de allí, la República Catalana va a hacer su camino, pero sabéis que desde la Esquerra Independentista los países catalanes son irrenunciables. Aunque se conozca que la Esquerra Independentista, su marco, más que la Esquerra Independentista, yo creo que de sectores más amplios piensan que la nación completa es evidentemente los países catalanes, nosotros creemos que si a Cataluña le va bien, el resto de nuestro pueblo va a tener ganas de que le vaya bien y precisamente se van a empezar a consolidar procesos similares que no tienen por qué ser réplicas de Cataluña, pero sí que se va a empezar a mover cosas porque el Estado no puede ofrecer nada. No puede ofrecer nada al territorio catalán. Nosotros confiamos mucho en eso y nosotros apostamos porque la República Catalana deje puentes abiertos clarísimamente, básicamente porque a Cataluña también le interesa, de un proyecto federal de los países catalanes donde estratégicamente hay alianzas en términos económicos, de movilidad, de medios de comunicación, a nivel lingüístico, a nivel de convenios de universidades, entre todo el pueblo catalán, para que los países catalanes puedan ser una realidad que, aunque una parte del territorio se independice, yo creo que está más cerca que nunca. Menos seguro dentro del Estado. Seguro, es que tampoco tenemos muchas más alternativas. Además, nuestra realidad política en los países catalanes es complicada. El Partido Popular ha gobernado allí toda la época democrática hasta las últimas elecciones autonómicas, donde Compromís y el PSOE sí que desbancan al Partido Popular, pero las realidades sociales en Cataluña y en el País Valencià y en las Illes son diferentes y por tanto sabemos y entendemos perfectamente que los procesos de independencia en los territorios van a ser diferentes, pero ahí está la audacia política para poder llegar hasta allí y no tenemos ninguna duda de que estamos más cerca que hace 10 años, es indudable. Bukatzen dugu Aidari egin dizkidan galderekin, eta gero irekiko dugu tartea lehen esan duan bezala beste galdera batzuk egiteko, baina hain
irekiko dugu Arnaldorekin hitz egiteko tartea. Eta bueno, lehenengo galdera da, zer egin, ke hacer, nola erantzun Kataluniako prozesu independentistari euskararen. Bueno, guardi guzti. Lehenik eta behin, mila esker gonbidapenagatik, niretzat ere hori bada hemen egotea. Eta galderari erantzunez, pixkat, luzatuko naiz. Gero tartekatuko dut euskara eta erdera, badagoelako jendea ez dakielako euskaraz, baina eta gero ere Aida hobeki ulertzeko esaten dudana eta bat. Ke hacer oso liburu famatu baten titula ere bada, orain dela urte dexente Leninek idatzitakoa. Baina nik uste dut lehenik eta behin egin behar den erreflexioa dela zer gertatzen ari den. Eta horren inguruan nik uste dut hausnarketa bat egin behar dela ez. Nik ez daka dudarik eta horrela esan dugu azken aste hilabete hauetan, momentu honetan Katalunian gertatzen ari dena historia liburuetan agertuko dela. Eta hori horrela da. Azken finean Katalunian iraultza demokratiko bat martxan dagoelako. Zuek seguraski askotan ikusi dituzue telebistetan halako irudiak, eta gainera halako irudiak nolako oihartzuna eduki duten masmedia Europako masmedia occidentaletan, ez? Kapitalistetan, ez? Norbaitek adibidez halakoak gertatuko balerateke momentu honetan Kieven zer esango luke? Eta zer esanik ez Caracasen gertatuko balerateke? Zer esango zuten? Aldiz, Katalunian bizitzen ari garena da iraultza bat. Hemendi 500 kilometrotara iraultza herritar bat, baketsua, zibilizatua, errepublika aldarrikatuz. Eta errepublika hori gainera aldarrikatuz ezkerretik eta jendearen bizimodua hobetzeko tresna bezala. Orduan nik uste dut nekez ulertu dezakegula gertatzen ari dena ez badugu kontuan hartzen dimensioa historikoa duen gertaera gertatzen ari dela momentu honetan. Eta historia liburuetan agertuko direna. Ja, adinean aurrera goazenak halakoak irakurri ditugu bigarren errepublikaren inguruan, lehenengo errepublikaren inguruan, eta bar. Hori da gertatzen ari dena, hemendik 500 kilometrotara. Galdera da, zergaitik gertatzen da orain momentu honetan hori? Eta zer gertatzen ari da? Ba, guk argi eta garbi ikusten duguna da, gauza oso simple bat gertatzen ari dela. Eta da, orain dela 40 urte ni zuen adina nioen, eta unibertsitatetan halako batzarrak egiten genituen, eta orduan borroka bat suertatu zen Franco ohean hiltzenean. Eta borroka izan zen, zein da alternatiba momentu honetan? Frankismoaren erreforma bat egin, ero frankismoarekin hausdura demokratikoa planteatu. Eta batzuk, alde batean kokatu ginen, eta beste batzuk, bestean. Baina orain momentu honetan gertatzen ari dena, eta hori da importantena da, azpimarratzekoa da, orain garai aretan, iraikitako marko juridiko politikoa, erortzen ari da, porrotean dago. Eta hori nahiko agerikoa da, eta erortzen ari da gure begin aurrean. Eta hori da momentu honetan guretzat importantena. Zergaitik erortzen ari da? Pues yo diría que hay algunos factores que ha comentado la compañera y algunos otros que propician que ahora aquel marco que se construyó hace 40 años, que se construyó sobre dos premisas fundamentales, que es la defensa de la propiedad privada, la defensa de la monarquía elegida por Franco y la unidad de España, se está cayendo. Y se está cayendo desde nuestro punto de vista por varias razones. Una, la crisis financiera y económica que hemos vivido en los últimos años, que lo que ha hecho es demostrar que ese es un Estado económicamente poco viable, que es un Estado socialmente muy injusto, que no es un Estado construido para defender a la gente y los problemas de la gente, sino para todo lo contrario. Y eso generó pues, un revulsivo social importante en el conjunto del Estado y de las naciones del Estado. Un segundo factor es evidentemente lo que está ocurriendo en Cataluña. Desde nuestro punto de vista, lo que está ocurriendo en Cataluña es un factor fundamental. ¿Por qué? Porque rompe todas las costuras de aquel marco jurídico político que se planteó hace 40 años, ¿no? Y luego hay otros factores en los que prefiero no entrar, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que diría es, ¿qué hacer? Pues desde nuestro punto de vista, eta horrela esaten ari gara, ¿eh? Lo que hay que hacer es construir el segundo frente en Euskal Herria. Es sobre la canción de si tiras tú allí y tú aquí, cara más fácil, es bastante evidente, y por lo tanto tampoco hay que ser Einstein para entenderlo. Y entonces lo que nosotras y nosotros estamos planteando es, ¿qué tiene que hacer Euskal Herria? Primero, vivir lo que está ocurriendo en Cataluña en primera persona. Y con esto voy a acabar. Nosotras y nosotros vivimos hace tiempo una batalla que se dio en lo social entre Grecia y la Troika en la Unión Europea.
Y nosotros y nosotras, que entonces estábamos en la cárcel, nos hacíamos una pregunta. Es que la gente no entiende que la batalla que está dando el pueblo griego no es una batalla que da el pueblo griego contra la troika, sino es la batalla que damos todos contra la troika. Y si el pueblo griego es vencido, vamos a ser vencidos todos, porque los recortes a los que nos van a someter nos van a afectar a todos. Pues bien, ahora lo que decimos es, ¿quién no entiende que si el Estado quiebra a Cataluña, nos quiebra a todos? ¿Y quién no entiende que si Cataluña gana, ganamos todos? Y por eso nosotras y nosotros lo que estamos diciendo es dos cosas. Uno, hay un ejercicio para la solidaridad, que es el que estamos tratando de practicar y hoy también es una buena prueba de ello. Pero a partir de ahí hay un espacio para la política y la política lo que tiene que hacer es poner en marcha aquí también un proceso constituyente que nos lleva a proclamar la República Vasca. Y bueno, estoy diciendo que voy a acabar, pero bueno, yo creo que ya me conocéis. Trataré de acabar lo más rápido posible. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Y este es un mensaje que quería trasladar aquí en la universidad. Mira, yo creo que uno de los grandes secretos del proceso catalán consiste en que ha dado una cierta seguridad y esperanza a la gente. Yo soy de los que pienso que el capitalismo funciona fundamentalmente bajo el miedo y por el miedo. Y tenemos sociedades que viven en el miedo. ¿Miedo a qué? A no tener casa, a no poder independizarte de tus padres, a no tener trabajo, a tener exilio económico, a la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces vivimos en sociedades llenas de incertidumbre y eso es lo que aprovechan para imponer sus recetas económicas y sociales. A vosotras y a vosotros os dijeron una vez, y me imagino que vuestros padres os lo seguirán haciendo, porque yo también lo hago, aunque yo lo hago con matices, que si estudiabais, que si hablabais lenguas, que si hacíais másteres, que si hacéis qué sé yo qué, vosotros y vosotras ibais a tener una vida llena de certidumbres. Ibais a tener un magnífico trabajo, ibais a ser felices, como si la felicidad se podría comprar en los supermercados. Y ibais a tener una vida plena. ¿Y qué es lo que ocurre con la crisis financiera y económica? Que eso todo se va a carente. Y ese sueño se ha acabado. Ahora están tratando de trasladaros otra vez el sueño camuflado, que es decir, tranquilos, ya está superándose la crisis. Lo que no dicen es que vendrá otra nueva crisis, porque en el capitalismo las crisis son cíclicas. Y entonces, ¿qué es lo que ha conseguido hacer Cataluña? Cataluña ha conseguido hacer una cosa, es decir, frente a todos esos miedos e incertidumbres, hay una posible certidumbre y certeza, que es, si construimos nosotras y nosotros un Estado y una República, igual hacemos las cosas de otra manera. Esto es sanai hori matemático kidela, baina gian esperantza hori badago. Eta beraz, zer egin behar da? Esperantza hori Euskal Herrian ere sustatzea. Aukera eta arrisku irekitzen dira Euskal Herriko askapen prozesurako honen Katalunian? Ba, nik uste dut, orain aipatu bezala, ez? Nik uste dut, Katalunian ere asko jokatzen dugula, ez? Eta orduan, nik uste dut, guk aukagula momentu honetan erronka historiko bat, erri honetan, ez? Eta da, nola ematen digun jendeari ziurtasun minimo bat, sendotasun minimo bat, esateko, ero euskaldunak, gure bide propioa egiten dugu, eta aldarrikatzen dugu gure estatu propioa. Eta beraz, herri hau bere ispiluaren aurrean jartzen dugun, eta ikusten dugu zer erronka ditugun eta bar, eta hortik ateratzen dugu behar ditugun baliabideak, ero arriskuak oso handiak izango dira. Nik badakit herri honetan, badaukagula nola baiteko ezberdintasuna handi bat Kataluniarekin, eta da, herri honetan badago autopercepzio bat, eta askotan politika gintza egiten dugunok, edo transformazio sozialak aldarrikatzen dugunon, askotan etxe egiten dugu errealitateari buruz, baina errealitate ezberdina daude. Badago errealitate bat datuak ematen dituena, eta hori horrela da, baina niretzat badago beste gauza bat, eta horren ere fazeta filosofikoa aprobetsatuko dut, bada autopercibitua den errealitatea, eta politikan hori da importantena. Horrek zer esan nahi du? Ba, enkuestak egiten direnean adibidez, inorez dela langile klasekoa. Mundu guztia ertain klasekoa dela. Eta hori objetiboki konbatitu daiteke, baina hori da jendeak bere buruari ematen dion percepzioa. Eta herri honetan, esango nuke, EAN eta Nafarroa ezberdina da, badago autopercepzio bat, batzuk oso ongi kokatu dutena, eta da hemen oso ongi bizigera, hemen ez du zer ikusirik Espainiarekin, hemen ratio guztiak asko zobea dira, eta beraz, galdera da zertarako arriskatu daukaguna, zertarako arriskatu egin behar da ez. Eta guk esaten duguna da, badago arrisku handiagorik Espainiar Estatuko menpe izatea baino. Badago arrisku handiagorik
Baina ez bakarrik termino nazionaletan, termino sozialetan, termino kulturaletan, termino akademikoetan, hezkuntza terminoetan. Badago arrisku handia gorik hori baino, hau da, nik ulertu nezaken, herrialde batzuetan, ba esatea, bueno, zalantzak horra izan daiteke independentziaren autua, zen eta parean ditugun herrialdeak oso garatuak dira, ekonomikoki, sozialki, baina benetan norbait pentsatzen du guk arduratsua baldin bagera, ardura politikoa batik utzi ditzazkegula gure seme alaben hezkuntza Rajoyren eskutan? Edo alako gobernu baten eskutan? Hau da, euskaldunak gure potentzialidade industrial ekonomikoak hoien eskutan utziko gu zeren arabera. Zer erakusteko dute? Zertan dira liderrak munduan? Eta orduan, egiten dugun hausnarketa da, hori horrela baldin bada, badakigu bidea ez dela erreza, eta bidea ez dela laburra izango, baina herriari egiten dugun hausnarketa da, haizu, jarri mai baten, ero paper batean zintu diran potentzialidadeak eta zintu diran arriskuak. Eta guk esaten duguna da, ez dago arrisko handiagorik Espainiar Estatuko parte izatea baino. Eta horretan bat egiten dugu, ezker espainolari egiten digun kritikan. Porque desde nuestro punto de vista no es solo que tengamos enfrente, en el caso de los vascos, también de los catalanes, dos estados, sino en este caso en el estado español, que sea un estado que pueda ser o pueda demostrar que es líder en algo en el mundo, salvo en golpes de estado y en represión, probablemente. Si tú vas a Praga y visitas el Museo de la Tortura, que es el I+D+I de los estados, pues tú comprobarás que la mayoría de los instrumentos de tortura son Made in Spain. Entonces, salvo en eso, probablemente España tenga pocas cosas de las que alardear. Entonces, lo que decimos es, nosotras y nosotros, como responsables de este país, que es un país con unas potencialidades inmensas, vamos a hipotecar nuestro futuro por un Estado que no nos respeta, que no nos respeta, que hace trampas permanentemente en el juego democrático. Porque el Partido Popular, que es el 10% la EAE, el 10%, no es más, es el 10%. Por eso a nosotros nos gusta mucho cuando Rufián dice, vosotros queréis vivir en un país en el que la derecha extrema sea muy minoritaria. Ese país ya existe, se llama Cataluña y se llama Euskal Herria. Es decir, nosotros podemos construir un país mejor. Y yo creo que negarnos a eso es una gravísima irresponsabilidad. Y por eso la crítica que le hacemos a la izquierda española es la que le decimos, oye, si usted, nosotros no pensamos que el Estado español tenga margen para la democratización, no lo pensamos. Porque no hay posibilidades reales de democratizar ese Estado, no existen. Si existe una posibilidad, ahí vamos a estar, como hemos estado siempre. Pero no vemos posibilidad alguna ni margen para eso. Entonces lo que decimos es, y no va siendo hora ya de que los vascos y vascas también empecemos a hacer nuestro propio camino, y esa es nuestra pretensión. Vale, bueno, nik bez galdera bukatu ditut, orduan, orain tarterekiko litzateke, ongiro izan mazaizue, bueno, joan galderak egiten eta irunaka edo galdera erantzuteko, ezta? Osa, hiru galdera egin, gero haiek erantzun, eta hola pixkata edinago izateko. Gero, tartea egiteko, bada gauza bat ere, nik uste dut, komeni garria dela komentatzea, ez? Lehen aipatu dut, zeintzuk izan ziren zuei esandako hainbat erreflexio bizitzaren inguruan eta esfortzuan inguruan eta konpromisoen inguruan eta balez. Baina orain egin nahi dut bigarren erreflexioa zentzu horretan, ez? Eta da, zer da burujabetza eta zergatik aldarrikatzen dugun burujabetza. Azkenean, guk uste dugu egungo egoera sozioekonomiko eta politikoetan askotan aipatu izan ditugu gauza gertatzen direla, ez? Besteak beste, gertatzen da, badirela, sektore batzuk hauteskundetara aurkezten ez direnak, baina erabakiak hartzen dituztenak. Eta beraz, guk ere argi eta garbi ikusten dugu, momentu honetan munduan, badela herrien oldartze bat eliten kontra, baina zoritxarrez toki batzutan oldartze hori gure ustez oso arriskutsuak diren bidetik egiten direla. Eta da eskuin muturra, xenofobia, rasismoa eta guzti hori. Baina egon oldartze hori badago, ez? Orduan, guk egiten dugun planteamentua da, gure bizitzare lapurtzen digute, ez da bakarri demokrazia lapurtzen digutela, eta joku arauak egiten dituztela hori gertatzeko, gure bizitzare lapurtzen dute. Eta beraz, badira sektore oso txiki batzuk, oso aberatsak eta oso indartsuak, gugatik erabakitzen dutela gure bizitzan nola bezan arren.
Eta guk aldarrikatzen dugunean euskal burujabetza, euskal independentzia, euskal estadua esaten duguna da. Zertarako nahi dugu hori? Gure bizitzen kontrola berreskuratzeko. Para recuperar el control de nuestras vidas en términos económicos, sociales, políticos y culturales. Eso es la soberanía y el Estado vasco. Porque si no, vamos a seguir dependiendo permanentemente y vamos a seguir viviendo las vidas que otros han planificado por nosotros y nosotras. Y por lo tanto, consideramos que lo que está haciendo el pueblo de Cataluña es recuperar el control sobre sus vidas y decir, nosotras y nosotros queremos decidir. Y queremos decir no solo si somos una república o no, 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 queremos decir si somos una república o no, qué modelo social va a haber en la república, qué modelo económico, qué modelo cultural, cómo vamos a estar en el mundo, lo queremos decidir todo. Pero hoy, en el mundo, porque sé que eso es un eslogan que utiliza una parte de la izquierda española, para decirlo todo, y ni aún así, hay que ser un Estado. Si no eres un Estado, no decides. Y si eres un Estado, no lo decides todo. Porque ahora mismo vivimos en un mundo globalizado en el que ni incluso los Estados tienen capacidad de decirlo todo. Pero si no eres un Estado, no decides absolutamente nada. Eso es lo que quería exagerar. Venga, da igual, esto la llama. Vale. Bueno, pues para ti, Aida, la pregunta que supongo que muchos de aquí nos hacemos y es referéndum el 1 de octubre y cómo creéis que va a responder la gente, el pueblo, cómo se tiene que responder a lo que se os plantea el 1 de octubre para llegar a votar. Nosotros sabemos que el Estado tiene los medios de comunicación, los jueces, las grandes empresas a su favor, pero nosotros tenemos muy claro que tenemos algo que ellos no tienen, que es la determinación y un pueblo movilizado y dispuesto a hacerlo todo, de manera pacífica, pero todo, para que podamos votar el día 1 de octubre. Nosotros, desde la CUP y la Esquerra Independentista, siempre hemos hablado abiertamente y sin complejos de la desobediencia civil. Nosotros, este discurso de Junts pel Sí, de la ley a la ley, de la ley a la ley, vamos a llegar a la República, sabíamos que no iba a ser así, tenemos un Estado en contra y por tanto la gente tenía que ser, y es muy consciente, de que la movilización permanente del pueblo catalán va a ser una necesidad principal para poder votar el día 1. Es muy curioso cómo precisamente el término desobediencia, que siempre se ha conocido o ha sido más propio de culturas políticas, de los movimientos sociales clásicos o de nosotros mismos, de la izquierda independentista, ahora es totalmente hegemónico en Cataluña. La gente que vota fuerzas como el PDeCAT, Convergència y Unión, asume que la desobediencia delante de leyes que son injustas es legítima ejercerla. Y creemos que precisamente ahora mismo eso genera un consenso social en Cataluña que da muchísima fuerza. La desobediencia civil pacífica no es la primera vez que la ejercemos los catalanes ni muchísimos pueblos del Estado. En Cataluña en los años 80 en el área metropolitana las mujeres secuestraban autobuses para que los servicios públicos llegasen a los sitios del área metropolitana más empobrecidas. O sin irme tan lejos, en el año 2013 en las Islas Balears se quería imponer un decreto de trilingüismo y llamaron la insumisión a los profesores, no se implementó, un profesor hizo una huelga de 40 días y se tumbó el decreto, o sea, tampoco es la primera vez que la gente se enfrenta a las leyes injustas, además creemos que es la única manera para poder tener avances políticos y sociales, desobedecer las leyes injustas y en eso va a estar el pueblo catalán. No tenemos ninguna duda de que la gente va a estar haciendo cola desde los días antes que hagan falta para garantizar que las puertas están abiertas, las urnas están colocadas y todo el mundo tenga su papeleta para echarla dentro. Y la respuesta de las calles en Barcelona de lo que pasó la semana pasada nos da la percepción de que la gente va a estar ahí segurísimo, porque además se nota, esta semana por ejemplo está ocupada la Universidad de Barcelona en el campus de Barcelona y es brutal como el movimiento estudiantil, yo estuve en la época de la universidad en el sindicato de estudiantes de los Países Catalanes
y el perfil de gente que está ocupando la UB no es el perfil de gente de las asambleas de facultad o más politizada, es la juventud en general. Se están generando imágenes, dos muy curiosas, como nos... Claro, como el Estado nos está boicoteando todo, nosotros tenemos que esquivar para poder seguir con nuestro plan. Y hay una web donde te dice dónde tienes que ir a votar y te la cierran y a los 5 minutos abrimos otra. Pero la gente va un poco perdida y por tanto tienes que, a nivel de comunicación, estar muy pendiente de que todo está llegando. Pues ayer, por ejemplo, los estudiantes estaban con mesas en la calle, con colas y colas y colas de gente mayor que no tiene acceso a internet y que no sabe dónde tiene que ir a votar, y la gente joven diciendo a cada persona dónde tenía que ir a votar, repartiendo las papeletas oficiales, porque si se piensan que van a ir a una imprenta y ya no vamos a tener papeletas, pues no. Repartimos las papeletas oficiales, decimos dónde la gente tiene que ir a votar. Ayer mismo veías en Barcelona gente que venía de pueblos del Pirineo, venían a Barcelona a buscar papeletas porque se pensaban que no habría hecho sus colegios electorales y que tenían que ir con la papeleta. Por tanto, la gente está muy preocupada por tenerlo todo muy claro, saber dónde se tiene que ir a votar y que no le falle nada. Y el sentir y la preocupación de la gente por llegar al 1 de octubre y que se pueda votar hace que esté todo el pueblo catalán muy pendiente de todo lo que tenga que ser responsable él mismo en términos de movilización. O sea, la gente tiene muy claro que para poder legitimar los pasos que tiene que hacer el gobierno y el Parlamento catalán, solo se legitiman con la gente en la calle dando apoyo a esos pasos hacia adelante que indudablemente vamos a tener que dar. O sea que yo creo que la gente está muy, muy, muy concienciada de que esta semana en Cataluña habrá que pisar más la calle que nunca. Además, llevamos muchos años haciéndolo y seguro, seguro, seguro que los colegios ya pueden... Mira, es un dato bastante curioso. Hay un periodista en Cataluña que se llama Jesús Rodríguez, que tiene es una cooperativa, un medio de comunicación que se llama La Directa, que os lo recomiendo mucho porque hacen un trabajo de investigación bastante interesante. Había el rumor de, bueno, si llenan todos los colegios electorales de Cataluña de Guardia Civil, ¿cómo vais a entrar a votar? Se calcula que en el Estado español, si tú miras la Policía Nacional y la Guardia Civil, la gente que de estos cuerpos, los dispositivos, los agentes que están preparados para tener competencias de orden público, se calcula que todos ellos, según el artículo de este periodista, son unos 9.700 agentes. En Cataluña hay más de 2.400 colegios electorales. Se calcula que para poder controlar un edificio y garantizar que no se pueda entrar nadie dentro, necesitan 50 agentes. Este artículo hace un estudio dividiendo cuántos dispositivos tendría que estar en todos los colegios electorales, y de manera efectiva el Estado español solo puede boicotear 194 de 2.703 colegios electorales en Cataluña. Ya pueden llevar barcos con Policía Nacional, ya pueden llevar toda la Guardia Civil, que de hecho es un estado tan seguro y tan serio que luego pasa lo que pasa esta semana en Zaragoza, que van a hacer, van a intentar democratizar esta España con muchas posibilidades de democratizarse, que tiene una concentración de ultras rodeando el espacio donde se hizo el encuentro de cargos electos promovido por Podemos, y no tienen suficientes cuerpos de seguridad para echar a los ultras, un Estado que está en alerta cuarta de antiterrorismo y tiene todo, su obsesión es encontrar las urnas en Cataluña y poco más, no tienen dispositivos en el resto del Estado. Si van a tener a los 2.700 agentes de manera permanentemente en Cataluña, va a pasar cualquier cosa algún día y no lo van a poder solucionar, este Estado tan responsable que es el Estado español. Por tanto, nosotros sabemos que delante de las colas y colas y colas de gente, de abuelos, de niños, de jóvenes, de padres, madres,
que van a ir a votar de manera pacífica, ¿qué van a hacer? ¿Una carnicería al pueblo catalán? ¿Se lo puede permitir eso el Estado? ¿Y qué? ¿Y luego la gente se va a ir a su casa y se le van a pasar las ganas de votar y el independentismo va a desaparecer? ¿Saben que eso no va a pasar? Por tanto, si son un poco listos, van a dejar votar y van a intentar ser un Estado un poco normal, pero como yo al menos tengo mis dudas, porque no lo veo, viendo lo que he visto esta semana pasada, no lo termino de ver, tienen un problema, que es que si quieren hacer un bloqueo de todos los colegios electorales, yo les invito que hayan hecho los estudios que hayan querido, pero somos más catalanes que policías y delante de eso no pueden, que no pueden. Sí, hombre, una buena salida sería que fueran listos, inteligentes y que buscaran una solución, pero me parece que eso está fuera ahora mismo del contexto, ¿no? Yo, viviendo la experiencia personal que hemos vivido en este país, Euskal Herria, ¿no? Unkibakigu, noraino dauden prest, gauzak egiteko ez. Eta nik uste dut, beraien momentu honetan batalla nahiko galduta dutela. Nik uste dut nazioartean batalla galdu dutela, ibilianen batalla galdu dute. Eta hori oso importantea da, nire ustez. Baina hauek nik uste dut prest egon daitezkela gauza asko egitera. Eta nik uste dut azkenean egoera honen aterabidea funtsean herriak erabakiko du. Eta nik komezuta nago Kataluniako herriak erantzuten bali badu eta kaleak hartzen baditu, estadua ere baliabide gutxi dituela hori geldiarazteko ez. Me reía un poco porque decía, ahora están todos los policías en Cataluña y toda la Guardia Civil, y yo estaba pensando, joder, sería el momento de poner las urnas mañana aquí. Pero lo hemos llegado tarde, desgraciadamente. Porque Nick Berriro era, aparte que, bueno, a nosotros nos alegra que haya habido guardia. Ya sé que, lo siento por vosotros, pero nos alegra que se hayan ido unos cuantos de aquí, por lo menos una temporada. Pero no, fuera de bromas, yo sí creo que nosotros hemos llegado, este país ha llegado quizás un poco tarde a este momento histórico. Porque si se habría abierto otro frente aquí, de la misma naturaleza y con la misma intensidad, el Estado difícilmente lo hubiese hecho frente. No podría hacerlo frente. Vean, incluso torrente y temporada de talaré, no tal de la horretarako, ¿ves? Eta ikusiko dugu, batetik aurrera, zer gertatzen den, ¿ves? Guk egiten dugu hausnarketa da, Kataluniako herriak irabazi duela. Eta askotan esaten da, noraino egingo du aurrera Estado Espainolak, ¿ves? Baina politika gintzan eta geoestrategietan eta hori bada gauza bat ere oso importantea dela, eta da, bai, egin ditzazkete gauza asko, atxiloketak egin ditzazkete, jendeak hartzela hartu dezakete, eta gauza asko egin ditzazkete, baina gero hortik nola ateratzen da. Es decir, cuando se producen fenómenos de esta confrontación, de este nivel de confrontación, yo creo que el Estado tenía una previsión. La previsión del Estado era que no iba a llegar las cosas a donde han llegado. Con esa esperanza funcionaba. Yo creo que después les ha tocado improvisar. Después yo creo que han tratado de no hacerlo de manera muy brusca. Esto se les ha ido a las manos. Y por lo tanto la pregunta que yo me hago es, si ellos aceleran hasta el final, después ¿cómo se sale de ahí? Es decir, porque oigo a veces especulaciones del tenor de decir, hombre, esto es el uno y luego el dos hacemos una especie de diálogo y claro, ¿y entonces qué? Y entonces, ofrecemos que seguir siendo una autonomía dentro de España, Cataluña, entonces la gente se queda contenta, se va. Yo creo que hay un problema fundamental, es que el Estado no tiene ni escenario de llegada ni tampoco escenario de salida. Porque ya hay un sector importantísimo de la población catalana que ha desconectado España y que está desconectando todavía más, viendo la actitud del Estado, ¿no? Por eso yo creo que, como siempre en estas cosas, la partida se va a jugar con la gente. Y como la gente está del lado que está, pues el Estado tiene difícil salida, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos gustaría hacer aquí. Es decir, convencer a la gente de que, bueno, una posibilidad real, si queremos cambiar la vida y cambiarla mejor, es construir nuestra propia república, ¿no? Y yo creo que el Estado español es muy consciente de que tiene un problema grave y estructural y de que me da la impresión de que no tiene estrategia más allá de la fuerza bruta, que en eso han sido expertos a lo largo de la historia, pero yo creo que ellos no tienen escenario de salida en Cataluña. Y yo estoy convencido de que veremos proclamar la República Catalana y espero y deseo
que tanto en Nafarroa como en la CAP sean los primeros parlamentos del mundo que reconozcan la República Catalana. Por lo menos esa va a ser nuestra iniciativa en el minuto uno de que la proclaméis. Vale, galderari. Nosotros, con todos los países que nosotros hemos interlocutado en relación al problema territorial en Cataluña, hay un sector importante de las relaciones internacionales que no está entendiendo la posición del Estado español. Y eso a nosotros nos ayuda a explicar el por qué hemos llegado hasta aquí. Es verdad que las relaciones internacionales, por el juego que juega la geopolítica, son discretas. Son discretas, son tímidas y evidentemente hasta que Cataluña no vote y haga un acto de soberanía, nadie lo va a reconocer como soberano porque no lo es. Entonces, para nosotros es importante llegar al 1 de octubre, demostrar que Cataluña, tanto por la parte institucional como por la parte popular, tiene la capacidad de ser un Estado porque quiere, y a partir de ahí el reconocimiento de Cataluña nosotros creemos que vendrá. Es evidente que el gobierno catalán ha trabajado este aspecto, porque tú no te tiras a la piscina si no trabajas el aspecto internacional, pero al menos nosotros, las relaciones que hemos tenido, la gente le cuesta muchísimo entender la postura del Estado español, porque incluso los mismos estadistas del Estado le decían hace un par de años al gobierno y estos últimos meses, haz algo o no lo vas a poder controlar. Y es que realmente ha sido así, porque pueden encarcelar a los 72 diputados, pueden encarcelar a Puigdemont, que vamos a poner a otro. Lo de las calles ya es infrenable. Y eso a nivel internacional lo saben. De hecho, las cabeceras de los medios de comunicación internacionales, sí que la semana que se aprobaron las leyes, el hecho de que la oposición jugase tan, ¿no?, a salir del Parlamento, etcétera, etcétera, debilitó un poco el relato catalán, pero lo de la última semana, la mayoría de cabeceras internacionales no compran el relato del Estado porque no entienden el inmovilismo del Estado delante de un problema que es político y no judicial. Las aberraciones jurídicas, tanto que ponen en mano la Constitución, están petando por todos los sitios la Constitución española. De hecho, el otro día, supongo que lo visteis en nuestra sede, en la sede de la CUP, vinieron unos policías nacionales encapuchados con una intención de no sabemos aún qué, porque nosotros íbamos a hablar con ellos y no nos decían por qué estaban ahí. Supuestamente iban a registrar la sede, pero iban a registrar la sede con dos coches de policía nacional. Era una provocación clarísima de ir delante de la sede de la CUP para ver si se lía, hay disturbios, y entonces podemos ligarlo todo con lo que nos interesa vincularlo. Y juegan a este tipo de juego que internacionalmente tampoco les va bien, porque es que lo ve absolutamente todo el mundo. Entonces nosotros no estamos preocupados por el tema internacional, sabemos que es importante y es discreto, y por eso yo tampoco puedo dar muchísimos detalles sobre el tema, pero sí que creemos como condición indispensable para que el panorama político internacional tome partida, votar el día 1 de octubre y demostrar que podemos comportarnos como un país soberano. Básicamente, el objetivo, llegar al 1 de octubre, porque si no, seguro que el reconocimiento internacional no viene por ningún sitio. Sí, yo creo que este es un tema importante, ¿no? Porque, bueno, se dice, aunque ahora hay teorías que dicen lo contrario, ¿no? Que uno no puede vivir en la comunidad internacional como Estado independiente si no es reconocido por ningún otro Estado, ¿no? Y ahora hay teorías que lo que dicen es, tú puedes vivir en la comunidad internacional manteniendo relaciones comerciales y políticas con otros estados si demuestras que eres capaz de gobernar tu propio territorio, ¿no? Pero aparte de eso, yo creo que, como ella bien dice, si nadie en la comunidad internacional va a reconocer un estado que todavía no ha sido proclamado. Pero como dijo Churchill, los estados tienen intereses, no tienen amigos.
Entonces, los estados van a funcionar en torno a eso. Entonces, yo y nosotros tenemos una larguísima experiencia en el terreno internacional con muchos contactos. Hay un estado que es el Estado Vaticano, que hay que tener siempre en cuenta porque tiene 2000 años de existencia la diplomacia católica, ¿no? Que siempre dice, mira, nosotros nunca bautizamos, nosotros en cualquier caso confirmamos. Y entonces yo creo que ese escenario es posible que se pueda dar, ¿no? ¿Por qué? Porque los estados tienen intereses, no tienen enemigos. Por lo tanto, alguien cree que, por ejemplo, se dice, la Unión Europea va a impedir que una Cataluña independiente se integre dentro de las estructuras de la Unión. Luego habrá debate si quieres estar o no y todas estas cosas. Pero Varoufakis dijo, sí, probablemente se queden fuera de la Unión Europea unos dos minutos, tres minutos. ¿Por qué? Porque la Unión Europea no va a perder a un socio que es rentable dentro de la Unión Europea. Es que el problema es que si Cataluña se va, el socio que no es rentable, que ya no lo es el Estado español. Entonces, todos esos factores van a estar encima de la mesa. Y por lo tanto, decir estas cosas, aparte que el Estado español tendría un problema añadido si Cataluña se queda fuera de la Unión Europea, es que todas las exportaciones, casi el 90% de las exportaciones, salen por Cataluña, con lo cual tendría que parar un canon. Con lo cual, si ya difícilmente son competitivos los productos españoles, si ya les aumentas el canon, ya veremos lo que van a vender estos y en dónde. Por lo tanto, todo esto está encima de la mesa, ¿no? Yo sí, cada vez que voy a Cataluña les hago una recomendación, ¿no? Y es, ya podéis ganar porque estos son muy rencorosos. Y luego le hago una segunda recomendación que me la hago a mí mismo y a los vascos y las vascas. Y como Cataluña se vaya, que Dios nos pille confesados. Porque os salimos pitando, o los que lo vamos a pagar somos nosotros y nosotras, ¿eh? Y eso no solo en términos nacionales e identitarios, porque hay quien dice que si Cataluña se va a producir un proceso de democratización profunda en el Estado español, que era la teoría de Castelao y de otros insignes intelectuales. Pero puede ocurrir el fenómeno contrario, es que volvamos al Concilio de Trento, ¿eh? Entonces, lo que queremos decir nosotros es, hay una cosa que además al PNV le molesta enormemente cuando lo decimos, es, si Cataluña ahora las balanzas fiscales aporta más, esto está a discusión, unos dicen 15.000, otros 17.000, otros 17.000, es decir, entre lo que entrega y lo que vuelve se quedan 17, 19, 15.000. Bueno, si imagináis si Cataluña se va, las necesidades económicas del Estado, de algunas regiones del Estado, van a seguir existiendo ahí. ¿De dónde van a sacar el dinero? Y nosotros lo que decimos es, hombre, de aquí probablemente sí. Y por lo tanto es probable que el concepto económico, pues, por lo menos esté sujeto a discusión. Entonces, cuando decimos que lo que ocurre allí nos va a afectar para bien o para mal. Y por lo tanto lo que decimos es, o empezamos a hacer estos debates en serio, nos tomamos en serio la situación, o realmente pues, vamos a atravesar graves dificultades. Yo en todo caso pienso que sí se está produciendo una especie de efecto contagio de lo de Cataluña aquí, todavía muy tímidamente, espero que eso se vaya consolidando, y creo que a nuestro país, antes se decía, se le va a abrir una ventana de oportunidad. Y ahora mismo aprovechar las ventanas de oportunidad es lo más inteligente que podemos hacer. Nos estamos poniendo muy serios y muy trascendentes y estamos hablando de cosas muy serias, pero sobre todo no perdamos la sonrisa, pase lo que pase. Es decir, las revoluciones se hacen con alegría y con confianza. Y yo tengo una enorme confianza en este país, porque este país ha demostrado durante décadas y siglos que es un país que va a saber siempre elegir el camino adecuado. Y por tanto yo creo que hoy el camino adecuado es el que plantea la República Catalana. Nosotros no contemplamos ningún escenario que no sea votar el 1 de octubre. El gobierno ha trabajado durante los últimos meses junto a la CUP, porque la mayoría parlamentaria era necesaria para tirar hacia adelante estas iniciativas. Ha trabajado audazmente para que el referéndum se pueda hacer, y evidentemente no puedo explicar aquí todos los de esto, pero es evidente que vamos a votar el 1 de octubre
porque no lo pueden boicotear y que hagan lo que quieran, que metan a Puigdemont en la cárcel, que ilegalicen la CUP, que intenten montar disturbios en las calles, que hagan lo que quieran, que nosotros vamos a tener las urnas, las papeletas y, lo que es más importante, las colas de millones de gente votando. Y esto no lo van a votar, porque la gente va a salir de casa para ir al colegio electoral. Y nosotros lo tenemos todo calculado para que puedan abrir, para que se abran los colegios. El gobierno está haciendo su trabajo de hoy mismo. La gente que tiene que estar en las mesas electorales ya le ha llegado la carta en su casa, como en otro proceso electoral. Y nosotros no contemplamos absolutamente ningún otro escenario. Y creemos que es evidente que si hay urnas y hay votos, el pueblo catalán y el gobierno y el parlamento está plenamente legitimado para hacer una declaración de independencia, que no tiene que sorprender a nadie, porque además llevamos mucho tiempo diciendo que si lo hacemos lo vamos a ser consecuentes y vamos a proclamar la República Catalana. Por tanto, no contemplamos ningún otro escenario. Si sale que no, automáticamente se van a convocar unas elecciones autonómicas y, bueno, pues nos quedaremos en España. Básicamente va a ser eso. No es muy atractivo, es un incentivo para votar que sí, ciertamente. Nosotros, de todas maneras, consideramos que el sí tiene una fuerza potente para poder ganar. Además, el Estado nos está haciendo una campaña bastante buena, bastante potente. Si sale que no, pues como fuerzas demócratas que hemos puesto el referéndum como herramienta para dirimir el conflicto, pues lo vamos a respetar, y los que somos independentistas evidentemente vamos a seguir trabajando por la República Catalana, porque el Estado, pues, un proyecto muy atractivo para los catalanes y para Euskal Herria, yo creo que muy atractivo no pinta. Y hablando claro, ojalá salga el sí, porque yo la democratización del Estado de haber votado tampoco lo veo por ningún lado, y vamos a sufrir si gana el no, porque el Estado se va a cebar seguro. No lo sé, yo creo que... Yo espero que sí algún día, ¿eh? Pero no, nosotros tenemos claro una cosa. A día de hoy el PNV es un partido que ha hecho una apuesta política clara por, entre otras cosas, mantener y sostener las cuentas del gobierno del Partido Popular. Hoy en día el PNV está ahí. Es decir, quiero decir, aquí se abre muchas veces la especulación sobre... Yo creo que he vivido una vida política encerrada siempre en un bucle, es... Y siempre aparece el PNV por la mitad, ¿no? Y es, va a hacer, no va a hacer, va a hacer, no va a hacer. Entonces, yo creo que a día de hoy está claro que el PNV no hace una apuesta a la catalana. Para nada. El PNV, la dirección del PNV, ¿eh? Es decir, ahora mismo no está ahí. Pero yo creo que, dependiendo de lo que ocurra en Cataluña y dependiendo de lo que hagamos los independentistas del país, pues puede llegar un momento en que el PNV haga una apuesta de otra naturaleza. No lo sé. Yo lo que no contemplo nunca son... las lecturas estáticas de las cosas. Es decir, la gente cambia de opinión y el PNV puede cambiar también. Ahora mismo, si estamos esperando a que el PNV participe junto con nosotros en la puesta en marcha de un proceso, ese proceso no va a empezar. Entonces, lo que H. Bildu plantea es, vamos a empezar a hacer ese proceso y ese camino, los que creemos que hay que hacer ese camino. Felizmente nosotros pensamos que estamos, no solo nosotros y nosotras, sino, por ejemplo, la gran mayoría sindical del país, cosa que a nosotros nos satisface enormemente. Porque al final son los representantes de la mayoría trabajadora del país, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, nosotros no descartamos nada en el futuro, pero este es el problema que tiene que resolver el Partido Nacionalista Vasco. A nosotros lo que nos entristece de verdad, y así lo hemos dicho, ya sé que esto luego le sienta mal y luego dicen las cosas que dicen
de nosotros y nosotras en los mítines y estas cosas. Además, hoy hemos empezado hablando de Lenin, con lo cual me imagino que mañana me llamarán peligroso bolchevique, probablemente. Lo que decimos es, nosotras y nosotros vamos a empezar a hacer ese camino. Y a nosotros nos gustaría que ocurriera algo como lo que ha ocurrido en Cataluña, y es que hay un sector, que es Convergencia y Unión, que ha alimentado una estrategia de pacto permanente con el Estado durante décadas, porque el catalanismo político de derechas ha sido un espacio político que siempre ha defendido la democratización del Estado español. Pues bueno, ahora ha virado a posiciones independentistas. Bueno, sería largo decir por qué, pero que aquí pueden existir razones iguales para eso también es bastante evidente. Entonces, yo creo que nosotras y nosotros, los independentistas, tenemos que empezar a hacer ese camino y tenemos que invitar permanentemente al PNV a que se suma a ese camino. Y luego ellos decidirán. Pero a mí me da la impresión de que en estos momentos la foto con el PP cada vez le pesa más al Partido Nacionalista Vasco. Esa es la impresión que yo tengo. Porque a nosotros y nosotras lo que nos entristece enormemente es que en una coyuntura histórica como la actual, en la que Cataluña puede proclamar la República, un partido que se dice nacionalista vasco, heredero, entre otros, de José Antonio Aguirre, que dijo aquello de siempre con Cataluña, esté sosteniendo a un gobierno que sencillamente es insostenible. Hoy no se puede ser cómplice de un gobierno que le niega a Cataluña el referéndum, le niega la identidad, le niega el respeto. Y eso es lo que nosotros le planteamos al PNV permanentemente. Siempre desde la crítica política. Ellos últimamente tienen una tendencia más generalizada al insulto personal. Nosotros no insultamos a nadie. Lo que decimos es, hoy o estás con el pueblo de Cataluña, con las instituciones de Cataluña, o estás con el gobierno y la Guardia Civil. Y tú tienes que decir dónde estás. Y nosotros tenemos muy claro dónde estamos. Y nosotros estamos con el pueblo de Cataluña y las instituciones de Cataluña. Y nosotros no estamos ni con el gobierno del PP, ni con el gobierno de la Guardia Civil, evidentemente. Por tanto, tienen que elegir. Ahora, nosotros y nosotras lo que tenemos que empezar es a caminar. Y yo tengo la impresión de que este pueblo empieza a caminar. Y que en este pueblo sostener al PP va a ser cada vez más difícil por parte del PNV. Pero esa es mi impresión y mi deseo personal. Espero que el tiempo me dé la razón. ¿Qué os parece que la izquierda española que abrazó el reformismo hace tiempo ahora quite el polvo a los libros de marxismo cuando se trata del tema catalán? ¿Qué os parece que la izquierda española que abrazó el reformismo hace tiempo ahora quite el polvo a los libros de marxismo cuando se trata del tema catalán? A mí me cuesta identificar ahora qué espacio ven bien es la izquierda española. Porque en Cataluña la percepción de lo que es la izquierda española la ubico más cerca de los comuns que del PSC, que ha perdido la sede catalá y es el PSOE en Cataluña. No es el Partido Socialista de Cataluña, es el PSOE en Cataluña. Y están teniendo la misma postura que el Partido Popular. Además no se mueven, la misma postura que el Partido Popular en relación a todo lo que pasó la semana pasada, y es preocupante porque el votante socialista que hay en Cataluña yo creo que ahora sí que se siente muy incómodo con esta dirección. Yo, para mí, la izquierda española ha dejado hace mucho tiempo de ubicarse en ese espacio. Los comuns juegan a la ambigüedad permanente, y cuando me interesa me muevo hacia un lado y cuando me interesa me muevo hacia el otro. La realidad les ha aplastado y les ha pasado por encima. Si no, el conflicto catalán se dirime en dos partes, como ha dicho Arnaldo, o estás al lado del pueblo catalán o estás con la Guardia Civil. Y si no eres claro en eso, quieres sostener el régimen del 78 para buscar un nuevo marco, un nuevo pacto de reforma en el Estado, no sé con qué mayorías, no sé con qué partidos, porque necesitan al PSOE y necesitan seguramente a unos ciudadanos que yo creo que mucho para el tema no van a estar. Por tanto, lo mejor que pueden hacer es dejar de vender humo. No les creemos. Han perdido ya la coherencia totalmente. Si estás a favor del derecho a decidir y de la libre autodeterminación de los pueblos, tienes que estar al lado del pueblo catalán. Dicen muchos, es que yo estoy a favor de un referéndum, pero de este no. ¿Me explicas qué otro referéndum? No tenemos una carta de referéndums y podemos escoger.
La única manera para hacer un referéndum en Cataluña es la vía unilateral. ¿Es la mejor? No lo sé, es la única. No hacerlo es no responder a la demanda mayoritaria del pueblo catalán. Por tanto, la parte de la izquierda española de estoy por el derecho a decidir, se resolverá todo con un referéndum, pero no con este porque no tiene garantías, las garantías las tiene, se las quita el Estado. Señala a quien quita las garantías, no a quien las pone o a quien las intenta poner. Yo creo que este último, de las tres fases que he explicado antes, después del 26 de septiembre, yo creo que se mantienen en una ambigüedad que les va bien de no mojarse, pero en el momento en que hay que votar unas leyes, en el momento en que llegan unas papeletas, en el momento en que hay una fecha, ves que detrás no hay nada. Y que la libre autodeterminación de los pueblos es un titular, es el relato, es las declaraciones, y de eso el pueblo catalán no come. De las declaraciones de los líderes de Podemos en Cataluña diciendo que sí, que muy bien el derecho a decidir, pero luego no estás con el pueblo catalán, estás sosteniendo el régimen que tú teóricamente has nacido para combatir. O sea, que además tiene guasa la cosa, o sea, te estás posicionando en el bándol del que tú decías que ibas a regenerar, a combatir. O sea, que no tienen credibilidad, yo creo que en Cataluña eso se ve, y en el momento en que su electorado abiertamente te está diciendo que va a ir al 1 de octubre, que va a votar mucho, va a votar que sí, ellos hablan de movilización. Bueno, pues yo creo que por una movilización ciudadana el Estado español no manda a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en el resto del Estado. La mayor prueba de que no va a ser una movilización y que saben que vamos en serio es cómo está actuando el Estado. Por tanto, yo les daría un consejo, que dejen de engañar a la gente, porque la gente no es tonta, la gente sabe si quiere votar, si no quiere votar y lo que quiere votar. Y lo que tienen que hacer ellos es no llenarse la boca de somos el pueblo, somos la gente, los derechos, y ser un poco más consecuentes, porque en Cataluña vivimos situaciones tan surrealistas que gente con corbata en el Parlamento está haciendo tambalear mucho más el régimen del 78 que gente que lleva el manifiesto comunista en el bolsillo, que tiene guasa la cosa, cómo nos tenemos que ver dentro del Estado esta izquierda española. Así que tienen 5 días para dejar de hacer el ridículo y ponerse al lado del pueblo catalán. Gracias.